Buenas tardes. Bien, vamos a continuar nuestro segundo parcial donde nos habíamos quedado. Hemos empezado a ver unas cuantas formas canónicas para los tipos de ecuaciones diferenciales de segundo orden que habíamos identificado. Vimos la forma canónica de una ecuación hiperbólica. Ahora vamos a trabajar con las elípticas, vamos a ver cuál sería esa forma canónica y si nos queda el chance vamos a ver también la parabólica de una vez. Entonces, comencemos para las elípticas, que recordemos que es cuando el discriminante era solamente delta igual a b cuadrado menos ac en la ecuación diferencial, eso es menor que cero. Entonces, resulta que la forma canónica sería esta. Sería BSS más BTT más una función G que va a contener y a S, a T, a B y las parciales de primer orden. Igual a cero. Esta sería la forma canónica de una ecuación diferencial de segundo orden elíptica. Entonces, ¿cómo ya construimos esta de aquí? Pues realmente vamos a seguir un proceso muy similar a las ecuaciones hiperbólicas. Entonces, primero, para obtenerla, primero consideramos el cambio de variable complejo decir que vamos a tener que hacer dos cambios de variable, primero uno complejo donde ese vamos a ponerle ese gorrito mejor, ese gorrito va a ser una función de x y de y. Este gorrito va a ser una función de x y de y también. Y b gorrito va a ser la transformación de u en las nuevas variables. Entonces, evaluado en s. Gorrito. Ese cambio de variable es generado por las ecuaciones características. Ecuaciones características que son bastante parecidas a las hiperbólicas, de hecho, es exactamente la misma. De y de x igual a b más menos raíz de b cuadrado menos ac sobre a. Solo que como este discriminante es menor que cero, entonces la razón de llamar a este un cambio de variable complejo es que en realidad la forma en la que nosotros planteamos la ecuación característica es esta segunda. B más menos y raíz de ac menos b cuadrado sobre a. Entonces, esta es realmente la ecuación característica con la que nos quedamos para hacer el cambio de variable complejo. Entonces, de aquí, como tenemos dos posibilidades, uno con, mejor dicho, tenemos dos ecuaciones, una con el signo más y otra con el signo menos, surgen dos soluciones aquí. Surge una solución para la positiva y una solución para la negativa. Y según lo que habíamos visto en ecuaciones hiperbólicas, cada una de esas soluciones, cuando despejamos para la constante, se transforma en nuestro cambio de variable. Entonces, esa parte es muy similar, ¿no? Entonces, procedemos similarmente a las hiperbólicas.
para obtener ese gorrito y este gorrito. Ok, pero sucede que cuando nosotros realizamos ese cambio de variable a ese gorrito y este gorrito, la ecuación original nos quedaría de esta forma. Sería B, ese gorrito, T gorrito, más una función G, que vamos a llamarla G gorrito, porque no es la que nos interesa al final, que depende de todo esto. Con respecto a T gorrito. Esto. Y esto igual a cero. Entonces realmente no era de mucha sorpresa, porque si procedimos exactamente igual como en las ecuaciones hiperbólicas, pues íbamos a obtener una ecuación que sería muy parecida a una hiperbólica. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre esta ecuación y la hiperbólica como tal? Es que esto tiene, o mejor dicho, es una ecuación diferencial para B compleja, es decir, con variable compleja. Entonces, no es mucho lo que vamos a complicarnos con esto. Simple y sencillamente vamos a tomar la I como que fuese una constante, porque lo es. Solamente vamos a considerar la I, no nos va a afectar en nada por el estilo. Simplemente, esto no es la forma canónica todavía. Así que vamos a tener que introducir un segundo cambio de variable para poder llegar a la forma canónica. Entonces, introducimos un segundo cambio de variable donde S va a ser simplemente la suma S gorrito más T gorrito. Y T va a ser la resta. Bueno, ese gorrito primero. Entre I. La razón para hacer esto es porque, como vamos a ver luego en un ejemplo, resulta que ese gorrito y T gorrito son conjugados. Es decir, ese gorrito es el conjugado de T gorrito. Eso es lo que vamos a llegar a observar. Entonces, con este cambio de variable, esto nos va a dar la parte real multiplicada por 2, pero no importa el que esté por 2. Pero esto nos va a dar la parte real y esto nos va a dar la parte imaginaria, siempre multiplicada por 2, pero ese por 2 no importa aquí. Entonces, ese es el motivo por el cual estamos haciendo específicamente este cambio de variable. Y ese va a ser siempre, porque como vamos a ver, estos dos son conjugados, ese gorrito y te gorrito, entonces así sacamos la parte real y parte imaginaria. Y entonces B, ya en términos de S y T, sería el B gorrito evaluado en vamos a ver, en S, sería prácticamente lo mismo, solo que haciendo el cambio de variable. Eso sería todo. De S gorrito y T gorrito están en términos de S y de T. O mejor dicho, estos dos de aquí estarían en términos de lo otro, pero bueno, el caso es solo hacer el cambio de variable y la expresión correspondiente a B la vamos a renombrar como, perdón, la expresión correspondiente a B gorrito la vamos a renombrar como B. Entonces, sucede que con este segundo cambio de variable, que podríamos hacerlo directamente aquí en la deducción general, pero va a salir más cómodo hacerlo en el ejemplo. Al hacer este segundo cambio de variable, transformamos esta ecuación de aquí en justo la forma canónica. Entonces, así nos quedaría. Voy a ponerle nombre a esta ecuación. Le voy a poner el mismo nombre que usa
el libro para esa ecuación, que es la 3.35. Así, 3.35 nos quedaría. Y justo lo que esperábamos, BSS más BTT más una función G que va a depender de S, de T, de B, la parcial respecto a S y la parcial respecto a T. Y ahí nos queda la forma canónica. Entonces, ahí salen dos cambios de variable. Entonces, prácticamente repetir lo mismo de hiperbólica hasta que nos quede esto. Y luego, como esto es... Esto nos queda complejo, simplemente hacemos este cambio de variable para traerlo a la forma real. Y sería esta la forma canónica. Sin embargo, a pesar de que esta, la 3.35, es una ecuación que queda en términos de valores complejos, aún así nos puede servir porque realmente es de ahí de donde podemos sacar una solución para esto. Directamente de aquí no podemos sacar una solución de momento para este problema. De momento no tenemos una técnica para abordar este problema de aquí. Pero para este sí, porque sería una integración respecto a T gorrito y luego otra integración respecto a S gorrito. Y de ahí sería simplemente empezar a regresar los cambios de variable. Bueno, el cambio de variable, porque a este punto solo hemos hecho uno. Entonces realmente de aquí es de donde se puede sacar una solución, por eso lo hacemos de esa forma. Menos hasta ahora. Entonces, para ilustrar cómo podríamos sacar una solución de ahí, vamos a trabajar el siguiente ejemplo. Entonces, considere la ecuación A por UXX más 2B por UYY más C por U, perdón, aquí era UXY y la última es UYY. Igual a cero. Con coeficientes constantes. Y b cuadrado menos a por c menor que 0. Entonces aquí vamos a irlo desarrollando. No voy a poner a encontrar la forma canónica porque lo vamos a hacer y también vamos a resolverlo de forma general en el proceso. Entonces, primero, las ecuaciones características. Las ecuaciones características. Serían de y de x igual a, y nos quedaría b y quiero revisar una pequeña cosita. Entonces sería B y tomamos primero el signo más, luego la I, AC menos B cuadrado entre A y la otra sería de Y de X y con el signo menos, B menos I, AC menos B cuadrado sobre A. Bajo el supuesto de que A es distinto de cero, ¿verdad? Si A fuese igual a cero, simplemente se replantea para que quede C acá abajo.
Pero en ese caso sería de X de Y. Ok, entonces, como son de coeficientes constantes, aunque esto se vea complicado, pues realmente es solo de integrar. De esta primera nos queda y igual a b más i, a por c menos b cuadrado sobre a por x. Y esta otra nos queda y igual a b menos i por raíz de ac menos b cuadrado sobre a por x. Lo cual podemos dejar un poquito más bonito simplemente escribiéndolo como, o sea, mandando a multiplicar el a. Y aquí, por cierto, más C1 gorrito y más C2 gorrito. Entonces nos va a quedar esto a y menos b más i ac menos b cuadrado, aunque aquí ya x igual a c1 y en el otro lado quedaría algo similar. Igual a C2. Entonces, de aquí tenemos las dos curvas características, por lo tanto, tomamos T gorrito igual a Y menos B más I. Todo esto. Y ese gorrito, bueno, cualquiera de los dos en el orden de cómo los hayan tomado en sí, puede ser cualquiera. Para seguir exactamente la línea del libro, vamos a tomar que este primero, a ver, no sé si están bien, está tal como lo tenía tiene el libro. Perfecto. Entonces, este sería el primer cambio de variable. Ahora tenemos que utilizarlo para poder construir este, o para poder sustituirlos con estos valores de aquí. Vxx, uy, ¿cómo realizar el cambio de variable propiamente dicho? Entonces, primero queremos ux. Sería ut gorrito por t gorrito con respecto a x más us gorrito por ese gorrito con respecto a x. Que esto sería igual a, creo que podemos simplificar un poquito con cuestión de los términos para poder avanzar. Vamos a llamar a esto simplemente alfa por mientras. Vamos a ponerle a este alfa más y a este alfa menos. Solo para poder avanzar y no estar escribiendo esto todo el tiempo. O podríamos llamar a esto simplemente como alfa y el otro sería alfa conjugado. Que por cierto, esa es otra cosa que podemos notar aquí. Que como esta parte es real, eso es la misma. Realmente lo único que cambia de signo es el término que tiene o que está multiplicando la i. Por lo tanto, t gorrito es el conjugado de ese gorrito. Cosa que les había comentado arriba. Entonces, con esto vamos a empezar a simplificar. Entonces, tendríamos aquí que sería menos alfa por ut gorrito. Bueno, que sería b, ¿verdad? Porque cuando hacemos el cambio, ya lo dejamos en términos de b. Y más. Y sería aquí
Bueno, sería menos, de hecho, menos alfa conjugado por BS, correcto. Ahora hacemos UXX, igual como lo hemos aprendido a hacer. Tendríamos entonces menos alfa. Y ahora la parcial de, o la de parcial con respecto a X de BT, correcto. Que sería simplemente BT gorrito, T gorrito. Por T gorrito respecto a X más B T gorrito S gorrito por S gorrito respecto a X menos alfa conjugado de S gorrito T gorrito por T gorrito respecto a X más B S gorrito por ese gorrito respecto a X. Aquí sí, usando regla de la cadena. Y por cierto, también habíamos dicho que en el primer cambio de variable la B iba a tener un gorrito, ¿verdad? Entonces, así. Simplificamos y lo que nos queda es, a ver, T. Y T gorrito respecto a X era menos alfa. Esto era menos alfa conjugado. Menos alfa. Y esto menos alfa conjugado. Y entonces nos quedaría, a ver, nos quedaría alfa cuadrado BTT gorrito todo. Luego aquí tendría, a ver, el menos se va. Tengo alfa por alfa conjugado. Y aquí en el otro tengo también menos por menos, alfa por alfa conjugado. Tengo más dos veces alfa por alfa conjugado. B S gorrito, T gorrito. Y por último, aquí con este término nos quedaría más alfa conjugado y cuadrado más B S gorrito de gorrito. Ok, ahí tenemos su XX. Hacemos lo mismo ahora con el Y. Y sería esto. Es igual que UX, solo que con respecto a Y. Y lo que nos queda ahora es que en lugar de alfa van a ser A. Entonces, T con respecto a Y es A. Y ese gorrito con respecto a Y también es A. Así que nos queda A por BT gorrito más B gorrito ese gorrito. Ahora, UYY va a ser bastante parecido a lo de arriba. Vamos a tener A y primero la derivada de B gorrito con respecto a T gorrito. Esa derivada o de esa función, B gorrito con respecto a T gorrito, derivada parcialmente con respecto a Y. Entonces, tendríamos algo muy similar a lo de arriba. Solo que las derivadas son con respecto a. Perdón, no es. Y la sutil diferencia con lo de arriba es que en lugar de estar multiplicando por alfa y alfa conjugado, es simplemente que esta primera parte era la derivada con respecto a Y de B gorrito, T gorrito. Y ahora voy a poner justo al lado la de B gorrito con respecto a ese gorrito. Multiplicado por ese gorrito con respecto a Y. Hacemos lo mismo de antes y afortunadamente todas estas parciales son iguales y son iguales a A.
Entonces lo único que nos queda aquí es a cuadrado y luego la parcial de la segunda parcial de b gorrito con respecto a t gorrito dos veces más b la parcial de b gorrito, las parciales mixtas, más la segunda parcial de b gorrito con respecto a s gorrito dos veces. Y solo nos falta el uxy. Entonces, para el uxy, tomemos el ux y derivémoslo parcialmente respecto a y. Entonces, tomamos esto de acá arriba y lo derivamos parcialmente con respecto a y. Entonces, nos queda menos alfa t gorrito con respecto a t gorrito. Lo derivamos con respecto a t gorrito y t gorrito respecto a y. Más b gorrito con respecto a t gorrito, parcialmente con respecto a s gorrito por s gorrito respecto a y. Esa es la primera parte, ahora menos alfa conjugado. Hacemos este. Más b s gorrito, s gorrito, por s gorrito con respecto a y. De nuevo, estas derivadas las tenemos, son todas iguales a, porque son derivadas respecto a y en este ejercicio. Y esto nos deja que, a ver, el BTT nos queda menos alfa por a. Ahora la parcial mixta, B gorrito, S gorrito. Se nos queda menos a por alfa y menos a por alfa conjugado. Entonces, lo que nos va a quedar aquí va a ser menos a por alfa más alfa conjugado. Así. Y por último, nos va a quedar a por alfa conjugado, b gorrito con respecto a ese gorrito dos veces. Ahora tenemos estas tres que sustituirlos arriba. Y el único detalle está en la simplificación, porque cuando hacemos la simplificación empiezan a haber unas cuantas cositas, pero eso se puede hacer fácil. Solo es de seguirlo organizadamente. Entonces, tenemos que uxx por a más 2b uyy más c, no, era uxy aquí. Y uyeye, esto sería igual, y podríamos colocar para separar, sustituyendo en la original, esto sería a por todo lo de arriba, a por alfa cuadrado, más 2a por alfa conjugado, más a por alfa conjugado cuadrado. Eso es el primer término. Ahora vamos más dos veces b por, aunque bueno, serían dos veces b menos alfa por a y, por cierto, aquí hay un pequeño problema, ¿verdad? Quedaría solo menos. Entonces, menos 2
B por A, por alfa más alfa gorrita, perdón, alfa más alfa conjugado. Y tenemos menos 2B A por alfa conjugado. Y ya tenemos el B y nos falta solamente más C por A cuadrado. Esto más C por A cuadrado por 2. Más C por A cuadrado. Ok, y el problema ahora está en que tenemos que simplificar todo esto, pero en cuanto podamos o en cuanto saquemos los factores comunes, vamos a ver que todo se va a simplificar. Entonces, primero, para el BTT tenemos A por alfa cuadrado. Luego, menos 2B por A por alfa. Aquí. Y luego tenemos más C por A cuadrado. Ok. Esto por BTT. Ahora lo de BST. Nos queda 2 A por alfa conjugado, menos 2B por A por alfa más alfa conjugado. Y por último tenemos este de aquí, más 2C por A cuadrado. Y esto de aquí. Y falta el de BSS, que sería A por alfa conjugado cuadrado, menos 2B A por alfa conjugado, y el último sería más C A cuadrado. Ok. Y esto igual a 0. Entonces, si todo lo hicimos bien hasta el momento, este primer término y este último se deben de cancelar y el resto, o esta parte de aquí realmente no importa, porque si esto se hace 0, entonces esto de aquí va a quedar una constante, la cual puedo mandar a dividir. Solo habría que verificar que no se haga 0, pero no creo que se haga 0. Entonces, vamos a ver. Si se fijan, este término de arriba, el coeficiente de B gorrito con respecto a T gorrito 2 veces, es exactamente que el mismo coeficiente de aquí abajo, el de BSS gorritos, es solamente que está conjugado. Es decir, si tomamos esto de arriba y lo conjugamos todo, el único que puede ser complejo es este alfa, porque ahí todo lo demás es real. Entonces, eso es lo único que cambia aquí. Así que nos basta solo con comprobar que este primero es igual a 0 para deducir que este otro también. Entonces, veamos que A por alfa cuadrado menos 2 por B por A por alfa más C por A cuadrado es igual a 0. Y si eso es cierto, pues en efecto, podemos comprobarlo. Y ahora sí tocaría sustituir. Entonces es B menos C a C menos B cuadrado. Menos 2B por A. Y esto iba al cuadrado.
y más c por a cuadrado. Entonces esto sería igual a, primero hagamos esto al cuadrado para ver cómo queda, b cuadrado menos 2b por i por raíz de ac menos b cuadrado más ac menos b cuadrado. Menos 2ba por b menos i raíz de todo esto más c por a cuadrado. Vemos que se cancela el b cuadrado aquí. Y lo que nos queda es un menos 2a por b por i raíz de ac menos b cuadrado más a cuadrado c menos 2b por a ver 2b cuadrado sería por a entonces creo que estos dos no se deberían cancelar. Ah, no, es que es cierto, este no queda positivo por el i al cuadrado. Como el i al cuadrado es menos 1, todo esto es un menos. Entonces aquí no se cancelaban estos dos. Entonces, antes de cancelarlos, vamos a ver. Aquí va a quedar menos a cuadrado c. Y va a quedar menos, no, este sí quedaría más, dos veces b cuadrado por a, y ahora sí, menos 2b cuadrado por a de este, más 2b por a por i por la raíz, más c por a cuadrado, y ahora aquí sí se puede ver que este a por c cuadrado se cancela con esto, este se cancela con este, y por último 2a por i por la raíz, 2b por a por la raíz, negativo y positivo, todo se cancela y queda 0. Y por lo tanto, la e de p nos queda B gorrito con respecto a S gorrito y T gorrito igual a 0. ¿Por qué? Porque simplificando toda esta parte de aquí, pues esto no nos da igual a 0. ¿Ok? Y si quieren pueden comprobarlo, simplemente para simplificar. O se puede verificar de forma más o menos rápida. Solamente veamos que A por alfa conjugado es simplemente el módulo al cuadrado. O sea, que aquí tendríamos 2 por A por B cuadrado más AC menos B cuadrado. Así, ya una vez simplificado. Y el resto sería menos 2b por a. La suma de un número más su conjugado es dos veces la parte real, es decir, dos veces b. Y al final aquí tenemos más 2 por c por a cuadrado. Entonces aquí sí se cancelan los b's y me queda dos veces a cuadrado c menos 4 b cuadrado por a más 2c por a cuadrado. Y pues esto es claramente distinto del seno. Podemos simplificarlo aún más para que se vea, pero esto quedaría a ver, 4 factor de, bueno, también 4a por
b cuadrado menos b cuadrado más a por c, que es seguramente distinto de cero, y puesto que esta cantidad es un número negativo, por el supuesto, y ya lo supusimos también distinto de cero. Entonces esto definitivamente es distinto de cero, por lo tanto se puede mandar a dividir, y así nos queda la forma canónica. Perdón, el resultado de hacer el cambio de variable anterior. Ahora nos falta hacer el último cambio de variable para poder quedarnos con la forma canónica. Ok. Entonces, esta ecuación la vamos a llamar aquí asterisco, porque luego la vamos a ocupar. Ahora, siendo S igual a S gorrito más T gorrito y T igual a S gorrito menos T gorrito sobre I. Nos queda, bueno, primero B con respecto a S sería bueno, B gorrito con respecto a S sería B con respecto a ese gorrito por ese gorrito con respecto a S. Aunque déjenme ver si estoy bien. Más B con respecto a no, estoy haciéndolo al revés. Okay, tengo B gorrito con respecto a ese gorrito. Esto sería igual a B con respecto a S por S con respecto a ese gorrito. Más B con respecto a T por T con respecto a ese gorrito. Y esto es BS más BT. ¿Por qué? Porque, perdón, a ver, sería S con respecto a S sí es 1, pero T con respecto a S, eso es 1 sobre I. Okay, ahora, como no me interesa sacar todas las segundas derivadas, sino solamente de ese gorrito, T gorrito, entonces ahora esto lo voy a derivar parcialmente con respecto a T gorrito. Entonces tendría la derivada de BS con respecto a T gorrito. Sería BS por S con respecto a T gorrito más BST por T con respecto a ese gorrito. O sea, pues aquí, perdón, es con respecto a T gorrito. Más 1 sobre I por BT con respecto a T gorrito. Sería BT con respecto a S por S con respecto a T gorrito más BTT por T con respecto a T gorrito. Y aquí, S con respecto a T gorrito es 1. Y T con respecto a T gorrito es menos 1 sobre I. Menos 1 sobre I. Que por cierto, este menos 1 sobre I es I, ¿verdad? Entonces nos queda de ese gorrito, de gorrito, es igual a BSS más I por BST. Aquí nos queda más 1 sobre I, pero ese 1 sobre I
se convierte en menos y, simplemente multiplicando por menos esto. Entonces, menos y, bst, y aquí tengo y, 1 sobre y por y, entonces me queda 1, btt. Se cancelan estos y nos queda simplemente bss más btt. Sustituyendo eso arriba. Finalmente. Obtenemos la forma canónica. Porque nos queda esto. Ds gorrito y T gorrito. Sustituyéndolo arriba nos queda Bss más Btt igual a 0. En este caso, la función g que hemos visto al principio de la clase, pues resulta ser 0. Ahora, ¿cuándo no va a ser 0? Cuando aparezcan términos de primera y segunda derivada. Y términos independientes también. Es decir, aquí partimos de esta ecuación, en la que solo hay términos de segundas derivadas. De ahí todo lo demás es cero. Entonces, si aquí hubiesen términos de primera derivada o este no fuese igualado a cero, entonces tampoco quedaría igualado a cero al final. Y es más, cuando aparecen términos de primera derivada, estos de aquí, que los usamos como pasos intermedios, pero estos de aquí se vuelven relevantes. Debido a que explícitamente hay que sustituirlos arriba. Entonces esta sería la forma canónica. Ahora, para la solución, eso lo vemos rápido de aquí, de asterisco, podemos resolver la ecuación a partir de asterisco, porque esta realmente es una solución simple. Simplemente integramos con respecto a T gorrito y luego con respecto a S gorrito, pues como hicimos en el primer parcial. Eso nos quedaría que B gorrito, que depende de S gorrito y T gorrito, sería igual a una función, llamémosla F, de S gorrito con respecto a T gorrito, más otra función G, que depende de S gorrito, T gorrito, perdón. A ver, si la primera es una con respecto a cada uno, es decir, esta con respecto a S gorrito y la otra con respecto a T gorrito. No importa el orden, pero así nos queda. Ok, entonces, devolviendo el cambio de variable, U nos queda, U de X y Y nos queda F de b menos i por raíz de ac menos b cuadrado entre a, ¿verdad? A ver, no, ese gorrito nos quedó a y menos b menos i por la raíz X. Sí, ¿verdad? Sí. Y la otra nos quedó así. A Y menos B más y por esto. Voy a traerlo un poquito para la izquierda. Pero esto no deja de ser una solución compleja para la ecuación. Y en muchas aplicaciones nosotros no ocupamos soluciones complejas, sino que soluciones reales. Entonces, ¿qué se puede hacer en este caso? Pues se puede utilizar el principio de superposición de ecuaciones diferenciales ordinarias, en cual nos decía que si teníamos dos soluciones, entonces cualquier combinación lineal de
esas soluciones va a ser solución. Entonces, vamos a ver. Okay. Ahora, en ecuaciones diferenciales parciales con coeficientes constantes, perdón, con coeficientes constantes no necesariamente, con coeficientes reales, era la palabra, con coeficientes reales, si u de x, y es solución, también lo es el conjugado. Entonces, si una solución y una ecuación con coeficientes reales tiene una solución compleja, también el conjugado lo va a hacer. Entonces, en el caso de que la solución fuese real, pues no aporta nada, pero en este caso que tenemos una compleja, sí. Entonces, consideremos las dos soluciones de la EDP siguientes. Primero, U1 de X, Y, que simplemente va a ser la parte real de U de X, Y. ¿Y por qué esto es solución? Esto es solución debido a que es combinación lineal de estas dos. Es un medio de u de x, y más u de x, y conjugada. Y la otra solución es u sub 2 de x, y igual a la parte imaginaria de u de x, y. Y esta de nuevo es solución porque es igual a esta combinación lineal. Sí, esta combinación lineal. Estas dos soluciones son reales. Estas dos soluciones son reales, es decir, ninguna de ellas involucra variables complejas. Y aquí, aunque está dividiendo entre un 2i, ese se va a cancelar con otro i que va a aparecer aquí. Entonces, las dos son soluciones reales, por lo que la solución general real sería en este caso vamos a llamarlo a una U mayúscula X, Y igual a C1 por 1 X1 U1 por evaluado en X, Y más C2 por U2 evaluado en X, Y. Con C1 y C2 reales, arbitrarios. Y este U1 y U2 están dados por estas expresiones, donde U está dado por esto de aquí. Es la solución general en forma compleja. Y esta es la solución general en forma real. Entonces, bueno, así es como podríamos resolver. Es un poquito más trabajoso resolverlo, eso sí. Sin embargo, pues se puede. Se puede llegar a construir. En la clase, pues no vamos a construir siempre la solución real, pero posiblemente en alguno que otro ejercicio sí lo vayamos a hacer. Pero no es siempre que vamos a hacer todo esto. Como pueden observar, la parte más trabajosa o la más larga es la de hacer estos cambios de variable de aquí para construir todas estas parciales. Por eso se los dije desde la primera vez.
poder construir estos cambios de variable de forma automática sin estar revisando los apuntes es vital, porque no siempre vamos a poder, o mejor dicho, va a agilizar la velocidad con lo que lo hacen, y pues van a poder terminar antes y ahorrar tiempo. Entonces, ¿qué? Por hoy vamos a quedarnos hasta aquí. Mañana vamos a seguir con la parabólica y eso. Ya prácticamente con eso estaremos cerrando el capítulo 3 con las parabólicas. Entonces, probablemente mañana hagamos también un par de ejemplos ya más especializados para cerrar el capítulo. ¿Okay? Sí, parece que hay una pregunta, digan. Sí, en este caso, pues solamente hasta las 12 ya había quedado el chance para la tarea. Eso quedó desde anoche. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta. Ok, pero en ese caso yo tenía o sea, tenía puesto que podían subir más de un archivo en caso de que excediese el límite de espacio. Entonces ahí lo único que había que hacer era dividirlo en dos. Entonces solamente voy a habilitar ahorita para que lo... Y para que lo suban, pero ya eso es, va como entrega tarde, ¿verdad? Entonces, solo voy a checarlo aquí. Voy a poner para que puedan subir hasta medianoche, pero ya las entregas después de mediodía sí las voy a considerar como tarde. Pero la van a poder entregar por lo menos. Voy a poner que el número de archivo sea máximo 5 por cualquier cosa. Y listo. Ya está cambiado. ¿Qué? Por lo demás, que creo que quedamos por aquí, ¿verdad? Pues seguiremos mañana. Tengan feliz tarde. Muchas gracias, Lee. Gracias, Lee. Feliz tarde. ¿Listo? Gracias.